una delegación de la empresa de construcción y montaje de Granma compartió sus experiencias en la 14ª Conferencia Científico-Técnica de la Construcción. La metodología para la gestión de la cultura científica no es más que lograr que los directivos y los trabajadores de la empresa tengan una cultura amplia sobre todo lo que tiene que ver con ciencia, desde la constitución de los comités de innovadores hasta el pago por los resultados del trabajo, la implementación de proyectos de investigación y desarrollo. Es decir, que todas las personas que estén en la empresa tengan una cultura de toda la base legal que existe en el país para poder lograr lo que el compañero Díaz-Canel está implementando en el país, todo lo que tiene que ver con ciencia. Mi trabajo es el proceso constructivo por un desarrollo sostenible. En ese trabajo yo hablo de todos los impactos negativos que nosotros como constructores hacemos a medio ambiente. Por ejemplo, nuestras obras, cada obra tiene su plan de medio ambiente, la protección del medio ambiente. Un elemento prefabricado que habíamos nosotros extraído, desmontado de otra obra que no seguía en construcción, pudimos utilizar en alivinaje de Bartolomé Mazó para conformar comedores de peces, porque los instantes asfaltaba dar mantenimiento y no había esa cantidad de cemento. Entonces nosotros poniendo esos elementos prefabricados que viene de desmontaje de otro que no sirve para otra cosa, pudimos utilizar y ahorrar materiales de construcción. El espacio fue parte de la Feria Internacional de la Construcción, FECONS 2024. El evento estuvo enfocado con un país invitado que es Rusia, donde ellos expresaron todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías aplicadas a la construcción, que de hecho eso dio pie a que ya se firmaran 4 convenios con 4 universidades del centro del país para formar profesionales de la construcción tanto en Cuba como en Rusia. Uno adquiere conocimientos porque crees que sabes todo, no toda la vida, como dice, siempre hay algo que aprender. Entonces en otra provincia se hacen otra cosa que no hacemos nosotros, o nosotros hacemos en otra provincia no. Entonces ese intercambio con otros profesionales fue muy bueno. El evento estuvo dirigido a estimular el desarrollo del sector, socializando los resultados de las mejores experiencias de investigadores y especialistas, el intercambio de información y acciones que contribuyan al auge del quehacer constructivo en diferentes escenarios. Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.